Buenas tardes, bienvenidos a la pista de hielo de la nevera, donde va a comenzar el primer partido de la Liga de Hockey Senior Femenino entre los equipos de Majadahonda y Txuri Urdin. Comienza el partido. Y antes de nada, las presentaciones. A mi izquierda, con pantalón amarillo y sombrero mexicano, 140 kilos de peso y 2 metros de altura, a Alfonso García, que va a ser comentarista de este partido. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí a mi derecha tenemos el terror de las nenas, a Miguel del Pino. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal el día de hoy? ¿Qué tal pinta el día de hoy, Miguel? Fenomenal. Vamos a ver qué malo eres, Alfon. Vamos a ver un partido interesantísimo de las de Majadahonda, que tienen unas cuantas incorporaciones que vamos a comentar ahora. Y a mi derecha tenemos también a Javier Senac, que ha venido a comentar también el partido. Hola, Javier, no te reconocía con esa barba. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, está jugando Irene en el equipo de Churi, ¿no? Ahí está, ahora sigue en el equipo de Txuri Urdin. Lo único que, bueno, este año ha empezado con un pequeño contratiempo en la muñeca y de momento tiene que tener unas semanas de parón, recuperación, fisios, estar bien tratada y cuidarse física y mentalmente para continuar en el equipo. Bueno, pues nada, ya hemos visto que Majadahonda ya ha tirado un par de veces a la puerta y va a continuar el partido después del face-off. Vamos a comentar también a lo largo del partido las nuevas incorporaciones que tiene Majadahonda. Que la primera y la más llamativa es que vuelve María Gurrea al equipo senior femenino. ¿A ti te ha entrenado María alguna vez? Sí, a mí me ha entrenado María, ha hecho diversos viajes cuando yo era sub-13 a Burdeos y tal. Y la verdad es que sí, es una alegría verla de vuelta a María. ¿Era dura? No, era muy comprensible siempre, pero cuando tenía que ponerse dura, se ponía dura, eso está claro. Pues nada, María, es una gran noticia que vuelva, que seguro que en cuanto coja un poquito de forma, bueno, con que coja algo, seguro que está ya impresionante. María Gurrea ha vuelto al equipo de hockey femenino. Este año se va también otra, temporalmente, se va también la capitana, Elena Álvarez, que se va fuera por motivos de estudios, pero volverá seguro que al año que viene. ¿Y qué más novedades tenemos en el equipo de Majadahonda? Pues tenemos dos incorporaciones extranjeras. Tenemos con el 84 a Sofía Silipoti, que me perdone si lo estoy diciendo mal, y con el 21 a Madeline Rigo. Bueno, dos jugadoras extranjeras que han venido aquí a estudiar y que se han incorporado al equipo. Y otra que vuelve de nuevo a Majadahonda, que es Laura Gómez, que tras haber estado un año en el equipo de Valdemoro y jugando mucho en la línea, pues ha vuelto otra vez a Majadahonda. O sea que, perfecto, un equipazo. ¿Nos vas a contar la alineación de Majadahonda, Alfón? Venga, va. Venga, yo te voy leyendo los números. Muy bien. Venga, con el número 2. Tenemos a Rocío Prieto. Con el número 6. Elena Ramos. Número 20. Lidia Casado. Número 21. Madeline Rigo. Número 38. María Zahara Guerrero. 67. Sara Danielson. 99. Leticia Díaz. Que es la portera, el 8. Marta Martín. 12. Raquel Álvarez. 16. Jimena del Pino. 28. Andrea Merino. 24. Elena Álvarez. 82. Lucía Díaz. 84. Sofía Silipoti. No te he entendido, ¿cómo era el apellido?
Silipoti. Bueno, y también otra incorporación nueva al equipo de Majadahonda son las dos jugadoras de Valdemoro, las hermanas Casado, que se han incorporado este año a jugar aquí. O sea, un montón de incorporaciones. Que siga creciendo el deporte femenino. Bueno, y a ti, Javier, no te da... ¿No juegas? ¿Sigues jugando? Sí, justo, bueno, este año he vuelto a mis andadas al hielo con el Txuri Urdin. Y bueno, ayer tuvimos el primer partido y la verdad es que se dio bastante bien contra Puigcerdà. Y empezando, bueno, pues poco a poco, empezando en el equipo. Qué bien. Además, ganasteis ayer contra Puigcerdà. Eso es, sí, ¿no? Muy buen resultado y la verdad que muy, muy contentos. Hemos hecho una pretemporada muy disciplinada y tal, y a continuar así, poco a poco. Muy bien, joder. Bueno, o sea, aquí rodeado de la élite del hockey nacional. Bueno. A ver, ¿creéis que el femenino Majadahonda va a ganar este año? ¿Tú cómo lo ves? ¿Que va a ganar? Sí. Hombre, Majadahonda tiene mucha historia en el hockey femenino. Han creado muy buena cantera desde hace muchos años y está claro que tiene muchas posibilidades, pero bueno, esperemos que el resto de equipos luchen porque así no sea y que la competición sea más rica. ¿Y tú qué crees, Alfon? ¿Va a ganar Majadahonda? Yo creo que sí, indudablemente. Yo solo de ver... Todavía es pronto para decirlo, pero yo solo de ver la preparación que llevan las chicas te diría que sí. Bueno, ya veremos, a ver, está el Txuri, tiene un equipazo también de chicas. Yo creo que Txuri y Sumendi son los que más fuertes están ahora, junto con Majadahonda. Martita. Acá tienes Martita. Bueno. Y la portera que está haciendo un partidazo. ¿El que más? ¿Qué dices, Alfonso? Que Julia ha hecho ya un par de paradones, la portera del Txuri Urdin ha hecho ya un par de paradones, parece que está muy metida en el partido. Bueno. Pues a ver cómo se desarrolla, que ahora parece que ataca el Txuri. Sí. Nos podemos incluso hasta bajar a la grada, abajo. Bueno, seguimos con el partido del Txuri en Majadahonda, Txuri Urdin de la primera división femenina, que sigue en empate a cero. Todavía no ha habido ningún gol. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, face off en la zona defensiva de Majada, del Txuri, y ha sido un tiro de Elena Álvarez. Bueno, Elena Álvarez, que he dicho antes que se iba fuera, pero este partido sí que todavía lo puede disputar. Aquí está Laura Gómez, que ha vuelto a tirar a Julia. Y esta, uy, va. Otro tiro de Elena Ramos. Bueno, pues el Txuri no consigue sacarla. Sí, están ahí. Esta es la... Toma, golazo de Madeleine Rego. El primer gol que marca esta chica americana en Majadahonda. Sí, la verdad es que ha sido un tiro muy fuerte a la escuadra contraria. Entraba sin ángulo por la derecha, siendo right la prácticamente imparable.
Madeleine, que tiene otro hermano también que juega en sub-17 en Majadahonda. Dos nuevas incorporaciones a los equipos locales. Bueno, tío, ha hecho, vaya pasada. Nada, a ver si Julia se mantiene ahí firme, no, que no se venga abajo, que lleva buen partido y está haciendo muy, muy buen partido, Julia. Habéis comentado, Miguel, el golazo que acaba de meter. Golazo de Madeline desde el ángulo. Parece que es una incorporación fuerte por ahora. Sí, desde luego. Además es una chica muy, muy alta. O sea, con mucho cuerpo para jugar. Y se va sola. Ha sido un paradón de Julia a Sofía Silipoti, justo a nuestras nuevas las dos incorporaciones nuevas extranjeras. Que han salido con ganas. Parece que han salido con muchas ganas, sí. A ver si consigue capitalizar. Bueno, pues un nuevo face-off en la zona defensiva del Churi. A mí, antes de que se me olvide, quería enviar un saludo a José Anserna, que está por aquí viendo el partido y que ha estado este año un poco pachuchillo. Y se ha venido a ver a su hija María disputar el primer partido de la liga. Así que un saludo, José An. Mira, aquí una actuación del Churi. ¿Para dónde, Laura? Bien, bien, bien. Está Laura en la portería, ¿verdad? Sí, tenemos a Laura en la portería. Paradón. Estos partidos a veces son un poco difíciles porque se pueden quedar frías, pero se ve que Laura está metida en el partido. Bueno, a ver. Elena, está la... ¡Toma! Al equipo majariego muy encima en la presión, que prácticamente no deja sacar la pastilla al Churi, y están ahí luchando por hacer algún tipo de transición y las oportunidades que tengan para llegar a portería. Mira, aquí vemos otra acción de Majadahonda que corta María Serna, una defensa súper sólida siempre atrás, la verdad, el Churi Urdin. Y mira, ya pues ha provocado la contra, como decía, la segunda en este tiempo que provoca María. La primera la ha finalizado ya en un tiro, la verdad que muy, muy bien. Esta jugadora saca la pastilla desde detrás y la situación muy controlada normalmente. Ha parado Laura los tiros del Churi. Y nuevo face off en zona defensiva del Majadahonda. Bueno, el pack ya en movimiento en la zona defensiva del Majadahonda. Un tiro a puerta, dos tiros a puerta. Y nada, parece que ya. Casi la ha sacado. Pero no, el Churi está atacando muy bien. Está. Nada. Cerrando muy bien el poste Julia. Bueno. Sí, las dos porteras que están en el hielo son muy buenas porteras. Bueno, ya que estáis los dos, una cosa que se quejan las chicas continuamente es de que a las chicas se las obliga a ir con un casco con rejilla. ¿Qué opináis vosotros de eso? A ver, Alfon.
A mí, francamente, yo creo que deberían tener la elección de poder ponerse visor si ellas quieren. No sé por qué hay una obligación, porque en el caso de los chicos, pues cuando son menores de edad, pues se tienen que poner la reja de manera obligatoria. Pero las chicas, que ya son mayores de edad, yo no entiendo por qué no pueden ponerse el visor. No sé si habrá alguna segunda causa que no conozco. No lo sé, es una de las reclamaciones que le he oído a muchas chicas de hockey hielo, decir el por qué tienen que estar obligatoriamente con la rejilla y no con un visor. ¿Tú qué opinas, Javier? No lo entiendo, no sé, muchas veces ocurre en los deportes, ¿no?, que en el femenino hay ciertas cosas que no se permiten, no sabemos si bueno, por la sociedad en la que vivimos en general o cuál será la razón, pero bueno, supongo que si lo reclaman las chicas será por algo y tendrá su fundamento. Bueno, hay otra norma que también se quejan las chicas de cómo es posible que no nos dejen, que es, esa seguro que la sabes, Alpon. Las cargas. Efectivamente, las cargas. ¿Tú qué crees del tema de cargas en femenino? Sobre todo en sub-17, en las categorías sub-17 de España, que son mixtas, hay cargas y ahí juegan chicas. Opino exactamente lo mismo que con visor. Verdaderamente no entiendo por qué. Dice que a lo mejor es porque se pueden hacer daño, pero lo controlan, igual que nosotros nos podemos hacer daño también. No entiendo por qué no se puede. Vale, tú, Javier, que... Nada, lo mismo, no, tampoco entiendo muy bien. Supongo que todo tiene su porqué en estas cosas y si realmente tiene que avanzar, pues avanzará hacia una igualdad y esperemos que sea así. Bueno, son cuestiones que siempre aparecen en el tema del hockey femenino. Y nada, seguimos, el partido sigue empate a cero, perdón, 1-0 a favor de Majadahonda. No, con gol de Madeline Rigo, Sofía Silipoti. Y quedan exactamente 8 minutos para que finalice el primer periodo de tiempo. Hay una sanción diferida que ya ha señalizado el árbitro, uno de los dos árbitros, Carlos Nicolau, de zancadilla, la jugadora del Churi. A Nayara. Nayara la han sancionado, una jugadora muy, muy física, la verdad, patina muchísimo siempre, todas las pastillas hasta el final. Y bueno, estamos viendo ahora en estos últimos minutos cómo la pastilla no está tan controlada por el Majadahonda, que está un poquillo más centrado el juego en el centro de la pista, y también yo creo porque se está dando oportunidad a jugadas como Nayara, las hermanas Michelena, que están saliendo y metiendo un poco más de físico en el partido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando el resto de minutos. Juegan 4 contra 4 ahora. Los dos equipos, por las sanciones, finaliza dentro de 26 segundos la de la jugadora número 12 de Majadahonda, Elena Álvarez, y nueva parada de la portera Elena. Laura, perdón. Perdón, Raquel Álvarez, número 12. Elena Álvarez es la número 24. Hemos visto algo notable, Miguel, no sé qué opinas. La C de capitana se la han dado a Sara Danielson. Ya sabemos que la eterna capitana es Elena Álvarez, pero como bien has dicho, se va a ir fuera a estudiar y no, a lo mejor no va a tener ese compromiso al 100%. ¿Qué opinas de que Sara sea la nueva capitana? Bueno, seguro que el entrenador lo ha decidido así. Las dos Danielson, tanto Sara como Laura, son dos jugadoras muy veteranas en Majadahonda. Y me imagino que habrá sido... Por el hecho de que Elena se va fuera. Pero sí, desde luego es raro no verla de capitana en este partido. Bueno, escapada del Churi, que no ha conseguido llegar apenas a la zona de ataque. Y vuelve a intentar Majadahonda reconstruir el juego. Están en superioridad Majadahonda hasta que finalice la sanción de Nayara.
ahí luchando por tener la pastilla controlada y ver si pueden mover un poco el juego y buscar ese 2 contra 1 en la superioridad y bueno, pues marcar otro gol, ¿no? Ahí llega, ahí. ¿Esa es? Mira, ahí vemos un tiro de Vega. Sí. Vega tiene un tiro como jugadora potentísimo. No sé si... 5 contra 5. Faltan 5 minutos para que finalice, 5 minutos 40 para que finalice la primera parte. Seguimos con el marcador 1-0 a favor de las de Majadahonda. Bueno, jugando en la zona neutral, intentando reconstruir las jugadoras del Churi. Bueno. Fuera de juego de Lidia Casado. Que va a señalar ya el árbitro. Ayer estábamos comentando en el partido de senior que da gusto que por fin se puedan leer bien los números de las camisetas de Majadahonda, que antes eran bastante complicados para todos los de la mesa de los comentaristas. Sí, tenemos el equipo masculino, senior masculino y senior femenino. Tenemos camisetas nuevas y estamos muy contentos. Seguro que a vosotros costaba porque había una raya en medio del número. Había una raya en medio que nos dificultaba leer el número desde lejos. Pero bueno, es el compromiso que hay con el club. Ha habido unas camisetas nuevas que es una señal de que queremos, de que somos algo nuevo, que vamos hacia adelante, que no vamos hacia atrás. Elena Ramos, ¿no? Bueno, ha pitado fuera del juego, ¿no? El árbitro del equipo de Majadahonda. Y vamos a ver cómo queda. Una de las hermanas michelenas se ha llevado la pastilla. Majadahonda, a ver si llega a concretar, pero ha hecho muy buena transición para salir. Bueno, Javi, ¿cómo crees que va a acabar el partido? Mójate. No lo sé, la verdad es que estas cosas, este deporte, el equipo nunca se sabe. Al final, bueno, está claro que mirando a las jugadoras, la trayectoria y la historia de cada club, el Majadahonda tiene muchísimas más posibilidades de ganar con las nuevas incorporaciones que ha tenido y todo, pero bueno, el Churi lo va a luchar y a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir viendo, vamos comentándolo. Bueno, este año no está otra de las pérdidas de este año, ha sido Kiana, que el año pasado marcó, fue la máxima goleadora del equipo de Majadahonda. Y seguro que también lo notan. Sí, Kiana jugaba con muchísima agresividad y estaba muy acertada de cara a la portería. Yo creo que es una baja que se va a notar, pero por ahora... Con el gol de Madeline, yo me atrevo a decir que las nuevas incorporaciones van a poder suplir a Kiana. Bueno, a ver cómo, desde luego, el Churi es de los equipos más potentes de esta liga. Con lo cual, seguro que puede ganar sin problemas cualquier partido. Bueno, en este partido tenemos un dúo arbitral que está formado por Carlos Nicolau y Coldo Estirado. Carlos es el que se dispone a sacar el face-off de las jugadoras. No sé si le ha dado una advertencia a Laura Danielson.
Y otra vez otra parada de Julia. Otra parada de Julia, de que se escapaba Madeleine de nuevo. Vamos a ver qué tienen que va a ir a aclarar algo uno de los árbitros con el entrenador de Churi. Sí, creo que le está comentando los tiempos de cambio que tienen para poder terminar los cambios en los parones de juego, simplemente. Bueno, recordemos que cuando se produce una parada de juego son durante los primeros 5 segundos los dos equipos pueden realizar cambios. Los 5 segundos restantes el árbitro levanta la mano y solo puede realizar cambios el equipo local. Y a continuación el linier dispone de otros 5 segundos o los equipos disponen de 5 segundos para situarse en el bully y que el linier lance el pack. En este caso uno de los dos árbitros, que no hay linieres. Y en el caso de que un equipo realice cambios indebidamente, pues se le debería dar una advertencia y si reincide pues falta de banquilla. Bueno, otro gol de una de las dos nuevos fichajes de Majadahonda, de Sofía Chilipoti. ¿Cómo lo has visto? Muy bien, un golazo por toda la escuadra y notablemente una superioridad que ha tenido Majadahonda. Solo han tardado 6 segundos en acertar. Eso es que van directas a la portería con agresividad y así se juega. Bueno, parece que se ha ido Kiana, pero han llegado los dos refuerzos. Sí, 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 han aprovechado genial la situación de superioridad. Bueno, Javier, y tú que te conoces muy bien a las jugadoras del Churi, ¿qué novedades tiene este año? No, la verdad es que sigue bueno con el equipo del año pasado. Una nueva incorporación ha sido Lorena, que era una de las primeras integrantes del equipo de Churi Urdin cuando el equipo femenino nació en la pista de hielo. Y bueno, la verdad que muy contentas porque se vuelva a incorporar al equipo, ahora que ya tiene un poquito más de historia que cuando lo dejó, y a seguir por el año. Muy bien, a ver si... Desde luego va a ser estupendo verla jugar. El equipo del Churi Urdin, que todos los, o yo por lo menos, me pensaba que en su día fue la Real Sociedad, que luego se cambió el nombre, pero no. Existió un club de hielo Real Sociedad y simultáneamente a él nació el club de hielo Churi Urdin. De manera, en la misma pista, pero de manera paralela. Y coexistieron durante un tiempo. Y Churi Urdin, por si que ya me lo aclararon en la última retransmisión, es blanco y azul. Y no azul y blanco. Bueno. Majadahonda que intenta, pero no hay manera con Julia. Está que para casi todo. Está encendida, la verdad. Se ve que está metida en el partido, no deja que penetre. Hemos visto que los dos tiros que han entrado han sido tiros muy, muy, muy ajustados. Cualquier cosa que no sea eso, Julia no lo deja pasar. Sí, los dos han sido dos tiros fortísimos y por la escuadra. Muy, muy difíciles de parar. Nada, otro face-off en zona defensiva del Churi. Vamos a ver. Bueno, Churi consigue llegar a la zona de ataque, pero la ha vuelto a recuperar Majadahonda, pero nada, no tiene nada que hacer con Julia, que está muy atenta de nuevo en el ataque. Ha
Aising, y quedan 4 segundos. Aising pictado en contra del equipo de Churin. Quedan 4 segundos para que finalice el partido. 2-0 gana Majadahonda. Para el partido, ¿no? El primer tiempo. Y 2-0 gana Majadahonda. Vamos a ver si da tiempo a que puedan realizar algún tipo de tiro. Pero va a ser bastante difícil. Bueno, final del primer periodo del primer partido de la Liga Iberdrola de senior femenino, de hockey hielo femenino, entre el Majadahonda y el Churi. 2-0 a favor de Majadahonda. Goles de las dos extranjeras, Sofía Chilipoti y Madeleine Rego. Y nada, yo, si no tenéis nada que comentar antes de desconectar un rato, yo vuelvo a recomendar a todos los espectadores que no se pierdan la Zamboni, que es muy relajante. Nos vemos en la segunda parte.
Buenas tardes. Que ya empieza, volvemos a la retransmisión, que empieza, acaba de empezar la segunda parte del encuentro Majadahonda Txuri Urdin de la Liga Iberdrola de hockey hielo femenino. 2-0 en el marcador a favor de Majadahonda. Goles marcados por Sofía Chipilotti y por Madeleine Rego. Ahora estaba Laura Gómez intentando recuperar la pastilla en la zona de ataque del Txuri. Pero, y nada, acaba de despejar una jugadora del Txuri. Pero sin embargo no hay icing porque la ha tocado una jugadora de Majadahonda. Bueno, estamos comentando el partido. Miguel de Pino, Javier Senac, jugador del equipo senior de Txuri Urdin. Muy buenas, aquí seguimos. Y Alfon García, jugador del equipo senior masculino de Majadahonda. ¿Qué tal, Miguel? Aquí seguimos. A ver la segunda parte que nos trae. Pues fuera de juego que ha marcado. Que ha marcado el árbitro. Ayer está comentando Javier el cambio de la pista de Majadahonda. Que no es habitual, casi una sorpresa que pongan tantos logos en la pista. El Mad Hockey, que es una tienda de hockey de Madrid, o casi la única tienda de hockey de Madrid. El logo de Majadahonda y el centro, que no sé si sabes lo que es. No, me pillas totalmente, esto está siendo nuevo para mí ahora mismo. Así que cuéntame las cosas. Pues ayer comentaba que había gente que me había preguntado que si es el escudo de Majadahonda, pero nos lo va a aclarar Alfon, qué es lo que es. Los Fernández son muy amables. Así es, un patrocinador de Majadahonda, de la pista de hielo, que una empresa de limpieza de cortinas, alfombras y tapices, y que tienen una publicidad muy conocida en Madrid. O sea que es el logo de la empresa patrocinadora. Bueno, Majadahonda intentando salir de su zona con Lucía Díaz, Lulú. Pero nada, no parece que consiga hilar la jugada y se la. Bueno, ahí va de nuevo. Era Madeleine la que está. Ah, Raquel Álvarez, perdón. La que estaba intentando pasar al centro. Y vemos cómo avanza con la pastilla, recupera María Zahara. No, está el Txuri intentando sacarla de zona, no lo consiguen. Están siendo muy agresivas ahora mismo. La línea de. A ver si me ayuda Javi. Tenemos a la línea de Lulú. Con Andrea Merino, parece. Ha salido Danielson también. Y a ver, se efectúa un cambio de línea. A ver quién entra al hielo ahora que lo podemos ver desde el principio. Que este año una de las cosas que he visto es que las Danielson no juegan juntas. Bueno, al menos en este primer partido, ¿no? Sí, pero tenemos a Laura Danielson en el centro, con Laura Gómez en la izquierda y Elena Ramos en la derecha, con Elena Álvarez y Madeleine Rigo atrás. Vemos, avanza el Majadahonda, vienen con mucha agresividad. Vemos que este segundo tiempo ha empezado con el Txuri bastante encerrado en su zona. Javi, ¿tú cómo lo estás viendo? Sí, justo eso. Está viendo muy buena presión por parte de Majadahonda y no están dejando respirar. A ver si ahora, bueno, ahí vemos a María Serna en la defensa con Lorena, la que comentaba antes de la nueva incorporación. Y las dos hermanas Michelena con Nayara, a ver si consiguen sacar la pastilla, seguro que sí. Tiene un equipo muy joven este año el Txuri femenino, ¿verdad, Javi? Sí, eso es, muy jovencitas todas. O sea, chicas como Irene, tu propia hermana, que no está jugando, una baja como Irene, ahora a estas alturas se nota mucho, porque en el equipo tan joven, ¿verdad? Con ese liderazgo que aporta.
Sí, es verdad que bueno, es un buen push el que da Irene Senac y bueno, ahora mismo que no, es una baja más en el equipo y el hecho de que no esté pues afecta dentro del grupo. Pero bueno, al final como cualquier otro integrante. ¿Y cómo ha afrentado el Churi esta pretemporada, sobre todo después del año pasado que llegaron a la final, que parecía un resultado muy bueno para ellas? ¿Cómo han afrontado este inicio de temporada? Nada, pues con las mismas ganas y a seguir a tope, a romper con las expectativas como hicieron el año pasado en aquel partido en Vitoria contra Sumendi y con muchas ganas de hacer crecer el deporte. ¿Que el Sumendi era el equipo más favorito? Hombre, era uno de, ¿no? Está el Majadahonda, el Sumendi, Sumendi tiene muy buenas integrantes. No entrenan tanto igual, no tienen tanta constancia como equipos del Churi Urdi, no el Majadahonda. Pero está aquí haciéndome una super entrevista, se ríen de mí. Pero bueno, sí, que está claro que era uno de los equipos favoritos junto con el Majadahonda y bueno, pues por eso, contra todo pronóstico, no esperaba que llegase tan sólido el equipo de Churi, que ha generado muy buena piña los últimos años y dio la sorpresa el año pasado y este año van a seguir luchando para que ya deje de ser una sorpresa eso, ¿no? Miguel, algo notable que tengo yo aquí es que tus hijas todavía no están en el equipo femenino. ¿Veremos su incorporación pronto, en los próximos años? No, ya están incorporadas. Desde el año pasado, el año anterior, ya están jugando. ¡Gol del Majadahonda! 3-0, vamos a ver de quién ha sido el gol. No lo hemos visto. Vamos a ver si podemos enterarnos de qué es lo que señala, de qué es lo que ha dicho, indicado el árbitro. Gol del equipo Majadahonda, marcado por el número 84, Sofía Skelikoti, con asistencia del número 97, de Gabriel. Bueno, pues no sé si lo han oído, pero de nuevo un gol de Sofía Skelikoti, la nueva incorporación de Majadahonda. Y asistencia del número 97, Vega. Bueno, parece que esto está más difícil para el Churi. Sí, un golito más en contra, se complica la situación. Mira, parece que ahora ha salido fuerte la línea de las Michelena con Nayara. Ahí va, pobre, ahora se ha dado contra la portería, se va. Hemos parado para el juego. Ya os decía que Nayara va hasta el final a por las pastillas y mira, aquí en esta acción lo ha demostrado. Ha ido desde luego hasta la portería, que era muy bien, la ha desplazado y ha pitado el árbitro. A ver. Bueno. Nuevo face-off que se va a sacar en la zona neutral. Entre Laura Danielson y... No sé quién es la jugadora del Churi, que la ha disputado. A ver, en esta línea está el centro Aoni. Bueno, pues nada, de nuevo Churi intentando salir de la zona defensiva, pero lo tiene bloqueado, ha bloqueado la jugadora Laura Danielson. Y Icing no ha podido llegar la jugadora del Churi a la pastilla, con lo cual ha pitado el árbitro Icing. Está Majadahonda, está jugando a... no sé si a tres líneas o dos. Yo creo... Sí. Otra línea, no sé quién es la centro de las otras dos líneas, sé que una de ellas es Laura. Uy, va, iba que cerca, ¿para dónde? Julia otra vez. Y pita Nicolau, que no lo ha visto. La pastilla estaba suelta, qué faena. Habría podido empujar el Majadahonda ese rebote, pero el árbitro ha pitado, parando el juego.
Bueno, el Churi se ha venido con 12 jugadoras, 12 jugadoras y portera. ¿No ha traído segunda portera? Sí, han venido eso, dos líneas, vienen dos líneas justas, o sea que ahora mismo físicamente, según vaya avanzando el partido, seguramente se note que Majadahonda juega a tres líneas y mantenga ese ritmo. Vamos a ver cómo lo va encajando el Churi Urdin. Pues sí. Ahora tenemos una acción de las hermanas Michelena junto con María Serna, que en cuanto puede sube a la ofensiva, como os decía. Y una escapada de Laura Gómez, que no ha podido esquivar a la defensa del Churi. Pero aún así sigue intentándolo Majadahonda. Y vamos a ver si lo recupera finalmente Elena Álvarez. El pack. Pero bueno, parece que lo pierde frente con el Churi. No, lo vuelve a recuperar. Nada, no hay manera de que las de Majadahonda salgan de la zona de defensa. Y ahí va Vega como una bala. Nada, Vega al rescate, siempre tiene una... Vega es de mi generación, justo es de mi edad, y en categorías inferiores sí que podíamos jugar juntos. Y Vega siempre tenía una energía que se ve que no la ha perdido. No, desde luego que no. Cuando tú jugabas, Javier, ¿había muchas chicas? Yo soy de la generación de María Gurrea, así que muy contento de que haya vuelto este año a Majadahonda. O sea, que estaba María Gurrea y pocas más había. ¿Quiénes había? Pocas más que yo conociese, pero sí, yo sí que recuerdo. Como te digo, he dicho antes, el equipo femenino de Majadahonda lleva mucha historia. Y cuando yo he jugado en Majadahonda, todos los años que he jugado en Majadahonda, había equipo femenino. Yo recuerdo que cuando empecé en el hockey por mis hijos a verlo, el equipo femenino de Majadahonda estaba formado por unas pocas chicas y muchas madres que se habían aficionado, pues como yo en mi caso, al hockey a través de nuestros hijos y que jugaban ahí. O sea, era un equipo mixto en cuanto a edades, de chicas y chicas más mayores. Pero ahora la edad media del equipo de todos los equipos es bastante, bastante baja, tanto de Majadahonda como de Churi. Otro tiro que salva la portera Julia. Sí, muy buena acción de recuperando la pastilla de Martita en la zona defensiva del Majadahonda, y la verdad es que la ha subido como ella ha querido para dejar un tiro seguro al nuevo fichaje. Vamos a dar un saque en zona ofensiva para Majadahonda. Luchando la pastilla está Lucía Díaz. Lulú, conocida para nosotros. Y vemos que el Churi intenta sacar, pero no, recupera Andrea Merino la pastilla. Y nada, Majadahonda sigue intentándolo, que no deja salir de la zona del equipo de Churi. Bueno, otra cosa que llama la atención de este partido es el aforo, la entrada que tenemos en la pista. Bastante elevada para lo que viene a ser siendo habitual en los partidos de femenino. Y este año una novedad, al menos aquí en Majadahonda, y es que se cobran las entradas de los partidos de femenino. Lo cual siempre, aunque es peor para los espectadores que quieran venir, pero no cabe duda que es mejor, porque eso significa que el deporte femenino avanza en Majadahonda. Bueno, fuera de juego de Elena Ramos. Y hay cambio de portera de Majadahonda. Sale Laura y entra Leticia Díaz. Tiempo muerto solicitado por el equipo Churi. Pues tiempo muerto que solicita el equipo de Churi.
no suele ser habitual en una segunda parte, teniendo en cuenta que un equipo solo tiene un tiempo muerto en todo el partido. No, sí que es verdad que el tiempo muerto se suele aprovechar para una situación de final de partido, para elaborar una estrategia o algo momentáneo. Es curioso, la verdad, porque tampoco, también se usa mucho cuando ves que el ritmo del partido está pudiendo contigo, paras, pones el tiempo muerto y le das un respiro a tus jugadoras, pero ahora parecía que el ritmo estaba bien, parecía que el Churi estaba aguantando. Curioso, tendrán sus razones, digo yo. Bueno, querrán aprovechar para hacer alguna estrategia. Bueno, Laura Danielson y no veo el nombre de la jugadora del Churi, pero bueno. Ah, pues Eva Izpurua. Es otra, sí, otra hermana de senior, también Borja Izpuria, integrante del Churi masculino, y ahí están en el equipo. Otra parada de Julia, que lleva ya unas cuantas. Vamos a ver si lo podemos mirar. Dispone la Laura Danielson a sacar. Saque en zona ofensiva. Lo gana, tira Elena Puerta. Sale fuera, recupera Elena Ramos. Juega con Elena Álvarez. Y consigue sacar el Churi. Va a la ofensiva, un tiro que para Leticia, que se acaba de incorporar al partido. Se ve que ha estado atenta en el banquillo y no está fría para nada. Sí, ahí ha cortado bien la defensa de María Serna. Ha subido la pastilla y finaliza la jugada para dar un respiro al equipo. Y consigue el Churi, algo que me imagino que querrían, un saque en zona ofensiva para ver si consiguen crear una ocasión de gol. Ahí está, a ver ahora la línea con Ollane Nayara, ¿cómo lo gestionan? Mira, esa es la Lorena, la chica que te decía nueva. Ah, pero se ha reincorporado. Bueno, habéis invitado contra el equipo de Churi. Que se va a sacar ya la Vega Muñoz por parte de Majadahonda. Y lo gana Majadahonda. Nadia Sánchez ha sido la que ha disparado y ha parado Julia. Está Alfon muy contento porque hubo un campamento de tiros en Majadahonda y Alfon fue el entrenador de Nadia. Y está viendo que ha disparado muy fuerte y muy bien orientado el tiro. Que por cierto, Alfon, ayer tiraste un tiro que le mandaste al banquillo al jugador de Jaca. ¿Ah, sí? Sí. Un tiro potentísimo que se encontró un defensa de Jaca que iba a portería. Ah, ahí vemos una contra del Churi Urdin, que ha cortado ya la defensa de Majadahonda. Parece que ahora están controlando bastante bien la pastilla el Majadahonda y rozando el gol. Faltan 7 minutos, 50 segundos para terminar la primera parte. Se ha descontrolado un poco el partido, ¿no crees, Javi? Está habiendo muchas contras para un lado, para otro, muchos ataques. ¿Qué opinas de ahora? Sí, de repente está todo súper alterado. Parece que igual el parón que les ha dado Coldo les ha afectado para movilizar un poco más. ¿Este desorden a quién crees que favorece estas características de partido? ¿A quién las desea más y quién quiere que se recupere el orden?
Nada, yo creo que por la situación de partido ahora al Txuri-Urdin le conviene alterar un poco todo, sacar de la zona de confort al Majadahonda, que está con la situación controlada, e intentar controlarlos ellos de otra forma. Ahí vemos que Lorena Recalde se ha marchado lesionada al banquillo, parece que le duele la pierna. ¿Ha debido parar un tiro o algo? ¿O se ha llevado un golpe, tú crees? ¿Has visto la jugada? No he visto nada, pero lleva desde mitad del primer tiempo quejándose. Mira, aquí vemos a María sacando la pastilla, súper sólido siempre. María es una de las jugadoras del Txuri que están en la selección nacional, ¿verdad? Sí, eso es, es una de las seleccionadas. ¿Tenemos alguna otra compañera de María del Txuri? Bueno, está Claudia Bermejo. Tenemos a Irene Sena, que ahora no está. Y creo que Onin también estuvo seleccionada el año pasado. Es complicado esta primera jornada, que hay muchas jugadoras nuevas que vienen por aquí y por allá, que nos hemos cruzado muy poco en los entrenamientos, nos están costando los nombres, pedimos perdón por eso. Pero bueno, seguro que a pesar de que no acertemos, se lo pasa muy bien. Yo me había traído otras preguntas preparadas. La primera de ellas es una pregunta que toda la comunidad del hockey, sobre todo los padres, nos hacemos. ¿Bolsas con ruedas o sin ruedas? Sin ruedas. Las ruedas manchan y molestan en el coche. Las ruedas manchan, la bolsa no es maleable, sino tienes que llevar todas tus protecciones contigo. Pero no es mucho más cómodo llevar ruedas, pues yo entiendo que en Canadá y en Finlandia que hay nieve y no puedes arrastrar las ruedas, pero en España que no hay nada, no sería... Es una pregunta que nos hacemos todos los padres y parece que a medida que crecen los niños no quieren las ruedas porque no es de pros. Yo diría que una vez te acercas... ¡Uy! El tiro fuera de Silipoti, que se iba sola, estaba cerquísima. Pero volviendo a lo de la bolsa, yo diría que a edades jóvenes los que tienen que decidir son los padres, que son probablemente los que lo vayan a pagar, los que acaben cargando con ella de todas formas. Pero llegados a una edad más adulta, es muchísimo más cómodo sin ruedas, 100%. Bueno, pues una cuestión aclarada. Luego tengo otra que se hace toda la comunidad del hockey en España y que nos van a aclarar Javier Senac y Alfon García. Miedo me das, a ver. Luego. Seguimos en el partido que está Majadahonda cogiendo más intensidad. En estos últimos 5 minutos de partido, 3-0, de partido no, de segunda parte, 3-0. Martita, que ha pasado a Lulú. Marta Martín, que ha pasado a Lucía Díaz, que se nos van los apodos. High sticking ha pitado el árbitro Carlos Nicolau. Así que face off contra en zona neutral de majada de en el lado del Txuri y fuera de juego. Bueno, dispuestos a sacar el face off. María Zahara Guerrero intentaba el lanzamiento a portería. Y bueno, no ha señalado el fuera de juego Carlos Nicolau. Y de nuevo intentando construir una jugada el Txuri-Urdin. En estos días que hay lluvia, como ocurre hoy en Madrid, y hace un poquito de humedad, enseguida aparece neblina en la pista, algo muy poco habitual en una ciudad como Madrid, que tiene un índice de humedad muy bajo, a diferencia de otros sitios.
Ha sido una parada, ha sido un disparo de Michelena. Ha sido. Que ha parado Leticia Díaz. Y nada, y cambio de líneas de los dos equipos, que aprovechan para descansar un poco. Vale, face off en la zona ofensiva del Txuri Urdin. Parece que lo han ganado, no se ve con la esquina. Ha recuperado Majadahonda la pastilla, intentan sacar. Se paran, recibe Elena Álvarez. Salida por el medio, no reciben. Parece que va a ser icing, patinan. Y se anula el icing porque Elena Ramos no ha dejado de patinar. Lo ha hecho muy bien, muy buen trabajo Elena Ramos. Se anula el icing por el buen trabajo de Elena Ramos. Y consiguen el face-off en zona ofensiva. Que dispone Laura Danielson contra... contra Nayara. A ver qué es lo que pasa en esta situación. Mira, ahí lo tienen, nos gana el Txuri Urdin. Saca María por un lateral. A ver si consigue. Pero bueno, ahí ha cortado la defensa de Majadahonda. Tenemos al nuevo fichaje luchándola. Pero parece, se ha estabilizado mucho el partido. Antes había muchísimas ofensivas de Majadahonda. Parece que aún así están teniendo más que el Txuri, pero parece que el Txuri está encontrando sus oportunidades. Sí, yo creo que se han centrado un poquito más. Como decías, antes estaba muy alterado todo. Ya parece que hay pases más claros y transiciones más, algo más limpias en el partido. Vamos, aquí tenemos la pastilla en zona ofensiva que la tiene Laura Gómez. Recibe Elena Álvarez. Un tiro que para Julia. Parece que van a necesitar más tráfico delante de la portería si quieren hacer daño a Julia, ¿no? Viene entrenando muy bien. Sí, la verdad es que es una máquina. Mira, aquí vemos otra acción de Nayara, super física siempre. Y saca el Txuri a pastilla de zona. Parece que va a ser icing. Y es icing. Tenemos saque en zona ofensiva para el Majadahonda. Vemos que está el bloque de Vega Muñoz, Sara Danielson, nuestra capitana, y Sofía Silipoti, junto con Nadia Sancha y Martita. Ve un bloque muy joven, la media edad no debe llegar ni a los 20 años. Tendré que enterarme de cuántos años tiene Sofía, que no lo tengo del todo claro. Tiro de Nadia, potentísimo, que no llega a la portería porque se desvía. Vemos cómo domina ahora el Majadahonda en zona ofensiva, pero muy estructuradas en defensa. ¿Tú eso crees que ha dicho el entrenador en el tiempo muerto? Yo creo que sí, al final que fuesen conscientes de que en el siguiente tiempo iban a jugar más en esta zona, que siguen físicamente muy activas con las tres líneas. Y mira, ahora vemos una acción que termina en gol. Como decíamos, esta línea es muy potente y han provocado la situación. Pues gol de Vega Muñoz, creemos que con asistencia de Sara Danielson. Me ha parecido Nadia que era la asistente, pero en cualquier caso otro un gol de Vega en el minuto 18 de la segunda parte. 4-0 Majadahonda contra el Txuri Urdin. Pues sí, las asistencias finalmente de Sofía Silipoti y de Nadia. Otra vez el pack en movimiento. 2 minutos para finalizar el segundo periodo. Y Txuri está intentando despejar, lo ha hecho varias veces, jugándose el icing en muchas ocasiones. Lo cual indica, también hay que tener en cuenta, que están jugando con dos líneas. Aún así, Majadahonda tampoco está bajando el pistón, porque prácticamente está jugando dos líneas y media, con alguna incorporación en la segunda línea, pero su entrenador desde luego no está bajando, no está sacando a la tercera línea. Bueno, golazo del Txuri. Golazo del Txuri, que lo celebran no solo las jugadoras, sino todos los aficionados que han venido a verlo. 4-1
4-1, falta de 1 minuto 20 para que finalice la segunda parte. ¿Habéis visto quién ha marcado? ¿Perdón? No hemos visto quién ha marcado. ¿Habéis visto quién ha marcado? Creo que ha marcado Onin. Creo que ha sido pase Nayar, no estoy seguro cómo ha sido. Hemos visto justo cómo la cogía en la zona de slot y ha hecho un tiro claro, cruzado y ha entrado. Y bueno, la felicidad de las jugadoras por haber podido marcar un gol, que han estado muy ahogadas todo el partido, y haber conseguido llegar y puntuar es una pequeña victoria para ellas hoy, y seguirán luchando ahora. Un minuto falta del segundo tiempo. Pues desde luego. Eva Izpurua ha sido la autora del gol, que desde luego le da mucha alegría. Le da mucha alegría al equipo del Churi, y por lo menos parece que no, que todavía hay posibilidades de que remonten y de que puedan hacer un, y que puedan dar la vuelta al partido. Bueno, la niebla cada vez está un poquito. A ver si finaliza la segunda parte y baja un poco esta niebla que no es habitual. Hay otra parada de Julia. Que no para de proteger la portería ante cualquier tiro, y le están tirando unos tiros muy potentes. Nos quedan 50 segundos, Alfon. ¿Tú ahora apostarías por que hubiera otro gol? Me encantaría verlo, pero no tengo del todo claro que vaya a ocurrir. Veo que Majadahonda está dominando la zona, pero veo a las churiordines muy asentadas en zona defensiva. Me encantaría ver un gol más de Majadahonda, se irían con mucha moral al vestuario, pero parece que ahora está muy asentado y el Churi no tiene pinta de que vaya a ceder. Está Julia muy bien y las defensas y las delanteras en zona defensiva aguantando muy bien. Juan Bravo nos saca la tercera línea, ¿eh? No, a pesar del 4-1 nos saca la tercera línea, o sea, está, no lo da por ganado en absoluto. Bueno, el entrenador Juan Bravo tiene muy claro qué quiere hacer, y si ve que en este momento, hoy se acabó el segundo tiempo, pero si ve que en el momento tiene que apretar, pues apuesta con lo que más conoce, con lo que más talento y las que mejor hayan estado entrenando esta semana, me imagino. Pues nada, finaliza la segunda parte del partido, del primer partido de la Liga Iberdrola de senior femenino. 4-1 para el equipo de Majadahonda frente a Churi Urdin. Nosotros nos vamos a descansar mientras hay ahí el pase de Zamboni. Y al igual que ayer, les recomiendo que se lean un libro de Curro de la Ribera, un documento en PDF totalmente descargable, en Babel. Babel.com, sobre la historia del hockey hielo español, en donde también habla del hockey hielo femenino. Hasta luego, volvemos a la tercera parte.
Buenas tardes de nuevo a la y bienvenidos de nuevo a la pista de Majadahonda. Primer partido de la Liga Iberdrola, Majadahonda Txuri-Urdin, ganó Majadahonda por 4-1. Y goles de Madeleine Rego y de Sofía Chilipoti por parte de Majadahonda y gol de Eva Izpurúa por parte del Txuri. Seguimos retransmitiendo Alfon García, que se está atizando un bocata kilométrico, y Javier Senac, que se incorpora en 2 segundos. Y mientras tanto, tenemos aquí a 2 jugadoras que se huyen miserablemente porque queríamos hablar con ellas, a 2 jugadoras de Majadahonda y de las Quimeras. Luego los pillamos por banda y que nos cuenten a ver cómo están viendo el partido. ¿Tú crees que se van a dejar si vas tú, Alfon? Yo lo voy a intentar, pero no tiene pinta. Están muy poco convencidas. Yo te iba a decir una pregunta trivia como las tuyas, Miguel. Y es un, a ver, dispara. Es un dilema, siempre está el dilema de que no se reconoce a las hermanas Danielson, porque son mellizas y se parecen mucho. Y tengo un problema que es con tus hijas. Y ni siquiera son mellizas, una mayor que otra, pero es que son iguales. ¿Tú cómo las reconoces? Una es la que grita y otra es la que no. Bueno, comienza el tercer tiempo del partido Majadahonda-Txuri. Uy, era esa Laura Danielson la que acaba de tirar. Y luego para Julia, que está haciendo un partido. Bueno, ya se ha incorporado el tercer comentarista de este partido, Javier Senac, que viene también cargado de avituallamiento. Vamos a ver, está de nuevo atacando Majadahonda. Vega Muñoz, que ha disparado a portería, intenta hacerse con el control de la pastilla. Finalmente, nada. Julia Elena Ramos. Ahí está Marta Martín. Y finalmente parece que nada, no la consiguen sacar las jugadoras del Txuri de su zona de defensa. Y al final despeje. Un despeje tremendo que les está costando el icing en muchas ocasiones. Mira, ahí parece que ya el equipo de Txuri consigue controlarla un poco. A ver si consiguen entrar en la zona y controlar la pastilla. Pero bueno, parece que el Majadahonda vuelve a recuperarla. Ahí están insistentes. Cuidado ahora la escapada del Majadahonda, que resuelve con un tiro. Tenemos a María Serna sacando la pastilla, provocando una escapada de la mano de Nayara. Entra por la derecha, un tiro, va al rebote y la portera lo para sin problema. Qué cabrones. Bueno, ha sido una. Ha sido face off a favor del. O sea, en el campo defensivo del Majadahonda. ¿A qué se ha debido el face off? Una jugada ha terminado en tiro María, una escapada y la para la portera. Vamos a ver ahora quién resuelve el face off. Nada, pues queda a favor del Majadahonda. Ahí tenemos a la defensa majariega sacándola. Y una pastilla dividida en medio de la zona. Luchándola, como decíamos antes, ahora un poco de descontrol entre los dos equipos. Mira, ahí pelea en la valla o lucha en la valla por la pastilla.
Ya recupera la pastilla el Majadahonda. Disponen a salir de zona, sacan por la valla, no lo consiguen. Está ahí presionando, está cerrando muy bien el Churi las vallas. Sobre todo parece que han simplificado el juego. Tú, Javi, ¿qué te esperas para este tercer tiempo? ¿Cómo crees que va a haber una oleada agresiva al Churi para intentar ir a por el partido? Sí, siempre van a estar ahí, siempre. La cosa es saber cómo lo plantea, que lo planteen de una manera organizada y que sepan gestionar bien sus energías estando dos líneas. Están dos líneas, ni me había dado cuenta. Parece que Majadahonda ha cogido ese ritmo de tres líneas y parece que van modo apisonadora. Ahí va Laura Danielson, buen tiro. Para donde Julia, como lleva, como que no nos impresiona porque lleva ya todo el partido así. Seguimos con un tiro desde el azul. Llega Elena Ramos, parece que tiene. Juega con Madeline, que no se lo piensa, va rápida a portería, se le va largo y ancho. Pero a Laura Danielson parece que están muy embotellados ahora en la zona. Tiro y para Julia el juego para que las del Churi consigan un cambio que bien necesitan, pues se les ve cansadas. Bueno, ahora que ya es la tercera parte, la otra gran pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué huele mal el hockey y el vestuario? ¿No lo veis la ropa los jugadores? Confesad. Sí, sí se lava. No a lo mejor tanto como se debería, pero sí se lava. La verdad es que lo del sudor con equipación, mucha equipación puesta y el calor que se pasa, sobre todo en una pista de hielo que parece que es frío, pero el cuerpo hace esfuerzos por contrastar, es algo que no tiene respuesta todavía, la verdad. A mí me hacía gracia una camiseta que vendía en una de estas webs que aparecía un jugador de hockey arrastrando el macuto y ponía "Smell my bag", huele mi bolsa. Y verdaderamente es tremendo. ¿Cada cuánto lavas las camisetas, Javier? Confiesa. Las camisetas se lavan. Efectivamente, eso era lo que esperábamos oír. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación que nos hacemos todos los padres del olor de los vestuarios. Bueno, seguimos en el partido. Y ahí está Sara Danielson luchando por el pack con Madeleine. Y tiro de Martita con Sofía. Con Sofía Chilipotti y tiro de Martita, que de nuevo para el Churi. Y el equipo de Churi que está ya acusando el cansancio de estar jugando a dos líneas, aunque Majadahonda tampoco lo está haciendo mucho más. Pero se nota la preparación física. Hace mucho cuando se juega tan. Se viene tan corto de jugadores. Esperemos que sigan atacando tanto como en los dos primeros tiempos. Que están planteando un partido muy interesante. De nuevo, Lucía Díaz, Lulú Díaz ahí luchando en la valla por la pastilla. Despeje del Churi, que sin embargo cancela el icing el árbitro. Ahora parece, está teniendo el Majadahonda un momento de desconcentración, yo creo, porque está el Churi, que ha conseguido dos ocasiones de gol bastante claras. Parece que están bien posicionadas, esperando a que las de Majadahonda hagan su error. Tiro de Laura Danielson, que parecía que iba bien, pero para Julia, como siempre. Tenemos a Elena Ramos, que le intenta hacer un pase delante, no llega. Recibe Elena Ramos, parece que quiere ir a portería. Laura Danielson lucha por la pastilla. La tiene Laura Gómez, juega con la defensa Madeline. Gran pase, se ve que esta línea tiene mucha calidad, chicos, cada vez que salen al hielo parece que las tienen embotelladas. ¿Cómo veis este trío formado por Laura Danielson, Laura Gómez y Elena Ramos? Uf, mira, ahora vemos pues lo que acaba de ocurrir. Ha sido tiro de Elena Ramos y una refracción de Danielson que, bueno, no ha podido evitar Julia que se le meta entre las piernas en esa refracción. Y lo que decías,
una línea muy peligrosa, muy potente. Lo hemos comentado antes y la ha acabado en ocasión de gol, de la misma forma. Entonces, bueno, pues tienen que hacer un esfuerzo extra jugadores de Churi para combatir esta línea, ¿no? Trabajo espléndido que hacen la línea de Majadahonda. Ya como hemos dicho, cada vez que entran en zona las tienen embotelladas y ahora se han conseguido el premio que ha sido su primer gol de la temporada para esa línea. Entra Sara Danielson, juega con Silipoti, gran tiro de Silipoti, mejor la parada aún de Julia. Tiene Sara Danielson con la pastilla y vemos que levanta la mano el árbitro para una sanción en diferido. Controla Marta. Consigue retener la pastilla Vega con mucha inteligencia, ya que pueden aprovechar el rato siendo una más en el hielo hasta que el Churi toque la pastilla. Vemos, van a marcar la sanción. Parece que es para la capitana de las del Churi, de Claudia Bermejo. Dos minutos por zancadilla. Tenemos 5-1 en el marcador. Quedan 12 minutos, 29 segundos. A ver cómo afronta el Churi esta inferioridad, sobre todo después de recibir un gol. Va a marcar mucho cómo va a acabar este partido, según cómo respondan de esta sanción. Bueno, ya el pack en movimiento. Está Elena Álvarez, Vega Muñoz, que está, mete otro trayazo que vuelve a parar Julia. Y de nuevo el reagrupe en zona defensiva para intentar el ataque. Ahí está Chilipoti luchando por el pack y se le ha escapado a Elena y tiene que volver a iniciar la jugada. Pase a Sofía. Intenta ir buscar a Elena Ramos. Pasa de nuevo Elena Álvarez, Vega Muñoz. Se zafa de la defensa. Tiro. Bueno. Bueno, vaya parada se acaba de marcar Julia. Vaya parada de que se acaba de marcar de nuevo. Está imbatible. Sí, ha sido una jugada súper clara, un triple rebote. Que bueno, pues el tercero parecía claro que fuese a entrar, pero ha sacado la mano en el último momento. Buah, tremenda la acción de Julia en esta ocasión, tremenda. Tremendo cómo está aguantando el Churi Urdin también la embestida del power play. A falta de 55, 54 segundos. Ahí tenemos a Madeline en la esquina jugando con Danielson. Mira, en este caso tenemos las dos Danielson como línea de power play, como jugada táctica del mister Juan Bravo, las junta para meter aún más push en el control de la pastilla en el power play, buscar ese 2-1 y esa superioridad. Con Martita Martín, otra integrante del power play. Y ahora están aquí luchando en la zona lateral, haciendo muy buenas rotaciones la pastilla entre Martita y las Danielson. Y luego tenemos a Lulu delante de la portería haciendo presión y generando muchas veces una jugada que se hace de pantalla. En el momento en el que tira la defensa y que ella misma se ponga delante para estorbar la visión de la portera. Está en la zona central del Majadahonda intentando hacer reagrup. Y ya tenemos a Claudia Bermejo, capitana del Churi Urdin, otra vez en el hielo. Y volvemos a la situación de 5-5. Tiro y rebote que vuelve a estar sólida en la portería. Julia no para. Tengo una curiosidad que voy a querer que me resuelva Miguel del Pino. ¿Estás preparado, Miguel? Por supuesto, adelante. Quiero tu opinión personal, tú que frecuentas mucho la pista de hielo cuando juegan los equipos senior, tanto masculino como femenino. ¿Es así, verdad? Sí, desde luego, me pasa aquí el día. ¿Cómo ves que el senior masculino cambiemos a jugar al mediodía? ¿Crees que tú que tienes hijos y que os gusta ir a verlo, crees que es algo más conveniente para que se llenen las pistas?
Yo creo que yo desde luego conozco a muchos padres con hijos que no vienen o no pueden venir porque se juega muy tarde. Y desde luego, yo no sé los demás, pero yo agradezco el que sean al mediodía porque así casi seguro que podía poder venir sin ningún problema. O sea que creo que es una buena decisión. A lo mejor es menos. Al ser el mediodía no puedes hacer tantos planes de voy a ver el partido y luego salgo por ahí o voy a cenar y veo el partido. Pero bueno, yo creo que va a funcionar muy bien y que la gente se va a animar a verlo. Bueno, otra vez el Churi que no baja el ritmo, lo sigue intentando. Aunque en este caso se está escapando, se vuelve a escapar Majadahonda. Es Laura Sara Danielson la que la pasa a Madeleine. Ay, y no ha podido el tiro que pensaba hacer. Yo creo que entre las piernas de la portera. Bueno, cambio de líneas. Aprovechan que el pack está detrás de la portería de Majadahonda para realizar los dos equipos un cambio de líneas. Y de nuevo a reconstruir la jugada e intentar el ataque. Vega Muñoz ya había salido como una bala, pero ha vuelto a cortar el Churi. Está bueno, peleando por la pastilla en la banda cerca de la zona de los árbitros. Bueno, una pequeña tangana delante del árbitro. Y nuestro compañero Alfon, que a pesar de que algunos lo dudábamos, ha podido con ese pedazo de bocadillo de 2 kilos de peso. Ahí Martita acercándose a la portería, pasa para... vaya caída que han tenido las dos jugadoras, pero no han conseguido hilar la jugada y poder disparar a la puerta. No hay icing y para detiene el pack Leticia. Pues nada, se disponen a sacar al face-off después de haber provocado allí en su zona defensiva. Está la pastilla ahí disputada. Finalmente la tiene controlada la defensa majariega. La lanza por la valla y se da una contra. Ahí tenemos a Lulu y gol de Lulu. Claro, gol. Pase de la defensa Elena Álvarez. La verdad es que ha sido un tiro muy sólido a la escuadra derecha. La ha cruzado una jugadora left. Y la ha cruzado sin dudarlo en la escuadra derecha. Nada, excelente la escapada, el pase y cómo ha finalizado la jugada. Bueno, muy bonito el gol de Lulu. En una escapada y otra vez por la escuadra. Sí, ya vemos. Historia recurrente que lo que sí que le está entrando a Julia son tiros que van muy ajustados, con mucha claridad, porque si no van ajustados, Julia se alza las manos con ello. Aún así, Julia le está dando mucha estabilidad a su equipo. Sigue dominando Majadahonda en la zona de ataque. Bueno, por ello recibe Raquel. Mete profundo. De golsión. Retiene María Serna. Muy inteligente con la pastilla, muy buen uso del cuerpo. Pero sufre el Churi para sacar de zona. Parece, recibe Eva. Parece que lo va a conseguir, no la consigue sacar. La sacan, pero recibe Laura Anilson y se van a la ofensiva otra vez. Esta línea infernal. Van. Buen tiro de Laura, ¿para dónde Julia? Y ahora sí que saca el Churi, consigue, pero vuelve a recuperar Majadahonda. Elena que abre con Elena Ramos. Ven la portería en mente. Gran parada de Julia del desvío de Laura Danielson. Una
Bueno, está claro que Julia, todo lo que no sean las escuadras, estos goles que le han metido, lo está parando todo. Bueno, aprovechando que está el Face Off, ayer estaba comentando las pistas de hielo desaparecidas de España y estuvimos hablando sobre la pista antigua de Jaca, la de Vitoria antigua, pero se nos olvidó dos de Madrid precisamente, que seguro que tú no la conocías, que era la pista de Villalba. Hombre, ahí es donde he conocido yo el hockey hielo, en Villalba. Sí, una pena. Y Alfon, que está aquí también, que empezaron en Villalba, en el Club Hielo Madrid, ¿era o ya...? Era el Collado, el Club de Villalba. Era el Club de Villalba. Yo no llegué. Club Hielo Madrid creo que pilla generación más mayor. Éramos los jabatos de Villalba, efectivamente. Justo nos pasa otra parada de Julia, que no se hace con el rebote, lo coge el Majadahonda, para ahí siguen. Recibe, nada. Te tiro de Laura Gómez, nada. Se hace Julia con ello. Vuelve a recibir y una sanción que se va a pitar. 2 minutos para Nayara. Parecido que ha habido una carga peligrosa cerca de la valla, de espaldas. Pues justo sí, somos de Villalba, los que nuestro capitán del senior, Nacho Vicente, también es de Villalba, Luis Hernández también. Notablemente los que somos de un poquito más del norte teníamos la de Villalba más cerca y ahí es donde nos criamos y empezamos a jugar. Pues es otra de las pistas de hielo desaparecidas de España. Y la segunda que se me olvidó comentar ayer es la primera que se construyó en España, que aunque todavía el edificio existe, pero no es pista de hielo. Y fue, se construyó en el año 23 y fue el Palacio del Hielo y del Motor. Y ahí tuvo lugar el primer partido de hockey en España, un partido de exhibición cuando se inauguró. Y era una pista de hielo creada en plan, bueno, otro gol de Majadahonda. 7-1. Ha sido Elena Álvarez. No, parece que ha sido Silipoti. Parece que ha sido un gol de Sofía Silipoti. Lo que no sabemos es si ha tocado a Andrea Merino, de que estaba delante de la portería muy bien posicionada. Lo que está claro es que el tiro ha salido del palo de Silipoti. En una jugada en superioridad numérica, power play, muy bien aprovechado, muy bien movida la pastilla. A ver, nos van. Se lo han acreditado a Sofía Silipoti, pero yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque normalmente el que mete el gol o la que mete el gol es el primero en ir a saludar al banquillo. Y Sofía muy amablemente ha dejado que Andrea fuera primero al banquillo. Eso me ha llamado la atención a mí. Pues sí, desde luego. Pero en cualquier caso, Sofía Silipoti lleva ya 3 goles. Madeleine Rego lleva 1. Y, o sea, buenas incorporaciones este año. Quedan 4 minutos 16 segundos para finalizar el partido. Majadahonda 7, Churiurdin 1. Bueno, estaba contando que la otra pista, que fue la primera que se construyó, que era Palacio del Hielo y del Motor, y porque en la planta de arriba había una exposición de coches, un concesionario. Y hoy en día ese edificio sigue existiendo y es el Centro de Estudios Históricos, que está en el centro de Madrid. Todavía no se puede visitar porque es un centro de investigación o de una biblioteca, pero ahí estuvo la primera pista de hielo de España, que se me olvidó comentarlo ayer. Siempre hay algo que aprender en estas retransmisiones, como que se puede comer un bocadillo de 2 kilos o sobre pistas de hielo. Bueno, atacando ahora el Churi. Atacando el Churi, que no tira la toalla y que quiere marcar otro gol. Sí, se las ve con ganas. Están haciendo ahí un último tirón. Sí que se está notando en los últimos minutos el ritmo de Majadahonda no cesa, jugando a 3 líneas. Y que aquí habían bajado un poquito el ritmo. Pero bueno, parece que ahora desde el minuto 4 están pegando un push extra. Ojo, que vemos una. Ahí casi se da una escapada de Lulu. Y ahí vemos la contra del Churiurdin, que no llega a conectar Eva. Disputando la pastilla ahora Claudia
con Madeline, la nueva componente del equipo manjariego. Ahí están con Ramos y Dani Nelson, la línea que comentábamos antes, haciendo muy buenas rotaciones. Casi conecta pase una vez más ahí con Danielson. Sí, el tri infernal que dice Alfon. Y tanto. La verdad es que el ritmo, mira, ahora abre aquí en lateral a Elena. Un último pase, intenta conectar el pase de la muerte, pero no llega. Se nota en estos últimos minutos cómo mantienen el ritmo y están llegando de una forma muchísimo más clara a esta línea, ¿eh? Martita Martín con la elegancia que nos acostumbra. Ahí disputando el tiro en la zona defensiva del Txuri Urdin. Parece que la pastilla no es de nadie y es de todos. Pero finalmente María Serna en la esquina protege la pastilla. Muy sólida e intenta iniciar la salida de zona. Se queda ahí con Irune. Y muy buena presión del Majadahonda ahora en estos últimos minutos. Se nota, como digo, el ritmo que llevan. Un tiro que no llega a conectar Muñoz. Y ahí una vez más María Serna luchando por la pastilla en la esquina. Martita intentando conectar con Vega. Con Chilipoti era, cierto. Queda un minuto de partido. Tenemos aquí un invitado que ha huido, a Pablo García Zarandieta, jugador del senior masculino. ¿Qué tal has visto el partido? Skinny. Muy bien, muy interesante. Las chicas juegan muy bien. Las de Majadahonda. Las otras también. Muchas gracias, Pablo García Zarandieta, por su adición. Vemos. Quedan 45 segundos de partido. Y parece que las de Majadahonda quieren más. Ojo que Silipoti se va sola. El regate, que se alza la mano Julia con otro paradón más. No nos tienen nada sorprendidos ya. Aunque sí que nos hemos llevado la mano a la cabeza porque parecía un gol clarísimo. Paró Julia la pastilla. A ver. No paran, la verdad es que no paran. Tiene Raquel, quiere un tiro a portería. Bloquean delante, rebote para Julia una vez más. Otro rebote, intenta sacar el Txuri, no lo consiguen. Tiene el Txuri la pastilla, ahora sí que la ha sacado. Va Eva Izpuro al ataque. Va a intentar buscar un tiro. Quedan 7 segundos de partido. 7-1 va a ser el resultado final. Silbato final, victoria 7-1 de las majariegas. ¿Tenéis algún comentario notable de este partido? Bueno, un partido muy muy disputado, que los de Majadahonda, lo que me llama la atención es que el Majadahonda no ha dado por perdido, o sea, no ha dado por ganado el partido en ningún momento. Y Txuri que ha planteado el intentar ganar hasta la tercera parte, y muy bien jugado. Y una gran porteraza que es Julia. Javi, ¿algún comentario que te haya llamado la atención de este partido? Nada así a destacar, sino que bueno, pues ha habido buen hockey, ha habido muchas ganas, ha habido un buen intercambio entre los dos equipos, y bueno, finalmente se ha decantado por el Majadahonda, que ha sido mucho más constante. Así que nada, a seguir así y a seguir haciéndolo crecer. Pues yo añadir que ha sido un debut arrollador de las majariegas, con notables debuts felices de nuestras dos extranjeras nuevas, tanto Madeline Rigo, que ha abierto la lata con ese golazo, y Sofía Silipoti, que no sabemos ya cuántos goles ha metido. Creemos que 3, pero no lo sabemos. También a destacar la actuación de Julia Envid, la portera del Txuri, que se ha salido, y con eso... Pues con eso, mientras está diciendo el speaker de la pista que la capitana Elena Álvarez va a dejar temporalmente el equipo, pues nos vamos a despedir nosotros. Nos despedimos, ha sido un placer
Alfon García, Javier Senac, Miguel del Pino. Hasta la próxima.